guarde reverencia ahora. Y dígale: Señor, gracias por permitirme estar en tu casa de oración. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús, por morir en el Calvario por mí. Darme vida, Señor. Gracias, Señor, porque al llamarme tú, me doy cuenta que estaba en la lista de los salvados. Al llamarme tú, me doy cuenta que estaba en la lista de los que no están confinados para ir a un infierno eterno. Gracias porque al llamarme tú pensaste este hombre no irá a ese lugar. Y hoy que puedo declarar esto, declaro también, Señor, sobre tu pueblo, el cual tú miraste con ojos de amor y ternura, lo sacaste del lodo cenagoso, lo sacaste del pozo del estercolero y les diste vida, les diste vida, vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor, porque tú pensaste. Ellos no irán al lugar de tormento. Ellos no irán en pos del lago de fuego como los incrédulos. Ellos no irán en el grupo de los impíos. Ellos irán en el grupo de los pecadores arrepentidos, de los salvados, de los que dijeron: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Me salvaste, me redimiste y me diste vida eterna. Ibas camino a la cruz, Señor Jesús, pensando en mí, Señor, diciéndote a ti mismo: los salvaré, los redimiré de su pecado. Los hiciste escapar de esa tribulación terrible que viene a la tierra. Los hiciste escapar de los juicios que afrontará esta tierra. En total son 21. 21 juicios que se desatarán de los cielos sobre esta tierra. Pero tú pensaste en nosotros y nos salvaste.
y nos miraste, Señor, y nos redimiste, Padre, de la muerte, Dios, del pecado, Dios. Lo hiciste por amor a nosotros, papá. Mira, papá, aquí está esta noche tu pueblo, cabizbajo, con su rostro erguido, porque te aman. Y piensan que tú derramarás de tu espíritu sobre ellos, sobre sus generaciones, sobre los suyos. Te derramarás, papá. Jesús, tú ahora estás mojando las raíces de ellos, para que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, si es que los hay y no has venido, te conozcan. Profetizo, Dios, que esta generación que hay esta noche mirarán tu gloria y mirarán tus ríos derramarse, ríos de bendición. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y sobre tus renuevos mi bendición. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y sobre tus renuevos mi bendición. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y sobre tus renuevos mi bendición. Te he traído a tu pueblo, Señor, delante de ti, esperando que tú envíes la lluvia temprana, la lluvia tardía de bendición sobre ellos, Señor. Te he traído a este lugar para que puedas
Jesús. Gracias, Yeshua. Gracias, Yeshua Hamashiach, el Santo de Israel. Él es el que viene y derrama de sus aguas sobre ti, sobre tu generación, sobre los tuyos. Gracias, gracias, papá. Te adoramos y te bendecimos esta noche. Quiero que levantes sus manos así como está. Sentárselos de alabanza. Está con nosotros la hermanita Odalis Hernández. Ponete de pie, Odalis. Señor te ha traído esta noche porque el Señor te ama y quiere que en tu corazón haya un altar de alabanza en ti. ¿Cómo le dice la iglesia a la hermanita Odalis Hernández? Te amamos, Odalis. Te amamos, te amamos, te amamos. Bienvenida a la tienda de los justos. Gracias, Señor. Bendito el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Dios es glorioso, es eterno. Él viene, dígale al que está a su lado, el Señor viene pronto. Pronto, pronto. Aleluya. Gracias, Dios. Bendito el Rey. Padre, nos gozamos y nos deleitamos en tu presencia esta noche. Queremos, Dios, concluir, Padre, esta noche con una serie de situaciones que me has estado mostrando y que quiero pasárselas al pueblo y decirle a este pueblo que tú los redimiste, que tú los salvaste, tú te interesaste en ellos, que tú viste el camino de ellos y que los desviaste para donde tú estabas. Gracias, Señor. Dígale al Señor, gracias, gracias. El tema de esta noche se llama el gran escape. Mueva al que está a su lado y dígale, ¿cómo es eso del gran escape? Ah, no, pero a mí me gusta que hagan bulla. ¿Cómo es eso del gran escape? El gran escape, dígale otra vez, gran escape. Así es, te has escapado de los juicios que vienen a esta tierra. Dale palmas por ese tu escape que el Señor hizo. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Sabe algo? Aquí en la palabra, yo sigo insistiendo con esto que el Señor puso en mi corazón hacer. Tesalonicenses, otra vez. Tesalonicenses. Bendito el Rey. El Señor viene pronto. Bendito el Rey.
capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 16. No sé si usted va a estar de pie cuando esto suceda. No sé si usted va a estar apercibido cuando esto suceda. Pero de que sucederá, sucederá en cualquier momento. ¿Por qué le llamamos el gran escape esta noche? Porque usted escapará de lo que Dios tiene predestinado hacerle a esta tierra. Dios se ha airado en contra del pecado, no en contra de los hombres, sino contra el pecado. ¿Y a dónde mora el pecado? En los hombres y las mujeres. Y Él quiere liberarnos de ese pecado. Y dice así en el versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, diga conmigo, luego nosotros, ay no, no están hablando todos, parece que se van a querer, no se van a escapar, se van a quedar aquí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, hágale conmigo con la mano derecha, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese aplauso parece de unos diputados de esos que andan ahí en política ahorita. Déselo fuerte, fuerte, fuerte como tormenta. Bendito el Señor. Dígale al que está a su lado: hola, escapado, ¿cómo estás? No, pero es que le va a decir, si usted no le dice, ahí voy para abajo yo. Hola, escapado, ¿cómo estás? Hola, escapado. Escapado, ¿cómo estás? Dígale, escapado. Escapada, escapado, escapado, escapado. Vamos allá atrás. Hola, escapado, ¿cómo estás? Dígale, escapado. Dígale, escapado, escapado, nos veremos en el cielo. Nos veremos en el cielo. Le damos un aplauso a esa nave espiritual que viene a recogernos, que se llama nube. Démosle fuerte el aplauso. Mire, hermano, el capítulo 5 de Apocalipsis, solo le quiero decir qué es lo que va a pasar ahí. El capítulo 5 de Apocalipsis está listo porque en un momento se abrirá esto, será rápido. Vemos nosotros la escena ahí, dice en el 5, pero, espérenme un segundito, bien bonito está esta noche esto. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún, ¿qué dice en su Biblia? Mirarlo. Y lloraba yo mucho, eso es así, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No entendieron, papá, no entendieron. ¿Quién
es el león más joven de la tribu de Judá? ¿Quién es el león más joven de la tribu de Judá? Ay, Dios mío, chuchus, no, hermano. Cristo, dígale que está a su lado. ¿Quién es el león más joven de la tribu de Judá? Santo Dios. Mira que me aflige a mí. Me acuerdo yo cuando iba a las montañas subiendo a pie. Y le, ¿quién vive? Esto, así está usted esta noche. ¿Quién es el león más joven de la tribu de Judá? ¿Quién es la raíz de David? Cristo, hermanos. Dios mío, es el único que tiene la potestad de abrir los sellos, de abrir, de desatar los juicios que vienen a la tierra. Pero dígale que está a su lado, tú no estarás ahí. No, no, con ganas, hermano. Si no le hace caso, despiértelo. Si no le hace caso, dele así, mire, pa. Porque si usted no le pone atención a este asunto esta noche, ¡ay! 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 Ese libro sellado en la mano, hermano, el cual nadie podía abrir, solamente Cristo se le dio la potestad de abrirlo, es el único de desatar esos sellos y de ejecutar los juicios que vienen sobre la tierra. Porque los juicios se desatan sobre la tierra. Bendito Dios, que no estaremos aquí. Santo Dios, Padre. Bendito Dios, que no estaremos aquí. Es que me preocupan, hermano, por favor. El león de la tribu de Judá viene, dígale que está a su lado. La raíz de David viene. El cordero inmolado en la cruz del Calvario y resucitado vuelve. Amén. Jesucristo derramó su sangre sobre nosotros, hermano. Él nos protegió, Él nos redimió, Él nos dio vida. Él incluyó ese plan ahí. Y solo Él es digno de desatar esos juicios que vienen sobre la tierra. Dice la palabra que todo linaje, toda lengua, todo pueblo, toda nación confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Dígale que está a su lado, Jesús nos redimió porque pensó en ti. Hágale entender al que está a su lado. Jesús nos redimió, pensó en ti. Él lo hizo por amor a nosotros. Y vemos nosotros lo que pasará. Yo quiero que ponga atención, y cualquiera que le dé ganas de orinar ahorita, soque, no vaya, no salga. Porque, hermanos, no, que no te robe el enemigo lo que Dios quiere poner en tu corazón esta noche. El periodo de los 7 años de tribulación comienza cuando la iglesia sea levantada. La cuestión es que hay un camuflaje rápido ahí. La iglesia se va, la tribulación viene. Hay un camuflaje, pero todo está preparado para la gran tribulación. Eso es fuerte. Y vemos nosotros, hermanos, que la mayor parte de lo que provee Apocalipsis está dada a los juicios de la tierra, que son 21, son 7 por cada lado. Mire, son, en el Apocalipsis hay una serie de 7 juicios en esta serie. Y esos 7 sellos, por si trajo pluma y papel, los primeros están en el capítulo 6, capítulo 8 están los primeros 7. Y el capítulo 8 y 9 están las 7 trompetas. Y el capítulo 16 están las 7 copas. Son 7 sellos, son 7 trompetas y 7 copas que se desatarán en aquel gran día, cuando usted y yo ya nos hayamos ido. Ay, cuando usted y yo ya nos hayamos ido. Cuando usted y yo nos hayamos quedado. Ajá, vale, vale. Nos vamos porque nos vamos. Por favor, hermano, oremos para que nuestra familia no se vaya a quedar en esta tierra.
Oremos para que nuestros amigos no se vayan a quedar en esa tierra. Oremos para que nuestros hijos no se vayan a quedar, para que nuestros nietos no se vayan a quedar. Procuremos, hermano, que esto no suceda. Esos, hermano, juicios comienzan desde ya a mitad de los 7 años. En los primeros 3 años y medio comienza esa gran tribulación, hermano, tanto los juicios como las trompetas. Y a la segunda mitad de los juicios del tiempo ese se desatan las copas de la ira del final de los 7 años. Son 7 años los que quedará los juicios de Dios en esta tierra. Qué triste será. Qué triste será para las personas que no perseveran. Para las personas que quieren, hermanos, seguir dándole chance a la carne, dándole chance al mundo, dándole chance al pecado. Arregla tu vida, escápate de los juicios que vienen sobre la tierra, porque los juicios vienen. Esos juicios, hermano, comienzan primero, hermano, en los, esos sellos son los primeros en desatarse. Por eso hasta un canto se escribió, dice: al que es digno de abrir, ¿se acuerda, verdad? Los sellos, Señor. Solo Él tiene la capacidad, solo Él es el único destinado a abrir esos juicios, abrir esos sellos, porque Él fue el que convivió en la tierra con nosotros. Él nos enseñó cómo vivir sin pecar, cómo vivir adorando a Dios, cómo vivir sin enfermedades, cómo vivir libres de la maldición, de la muerte y del pecado y de la enfermedad. Él nos enseñó, por eso es que es el único que te conoce muy bien. Dígale que está a su lado: Jesús te conoce muy bien a ti. Y vámonos entonces rapidito. Ya estamos en el cielo. Por favor, hermano, ya estamos en el cielo. No, es que hasta que levante la mano, ya estamos en el cielo. Míreme quién no levantó la mano hoy. Pero míreme, ayúdeme, quién no levantó la mano. Ya estamos en el cielo. Ay, de ti. Ya vas a ver. Ya vas a ver. Qué triste es quedarse en esta tierra. Vámonos rapidito, porque queremos salir temprano esta noche. Mira lo que comienza en el capítulo 6, versículo 1 al 2. Comienza uno que parece que fuera Cristo, pero que no es, montado en un caballo blanco. Dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí, ¿qué fue lo que vio? Un caballo blanco. ¿Quién era el que venía montado en el caballo blanco? El anticristo. Dígale al que está a su lado: el capítulo 6, 1 y 2 hablan del anticristo. El anticristo es el que trae todo el molote que se va a dar en esta tierra por orden de Él, con una infusión de poder de Satanás. Él va a hacer estragos en la tierra. Capítulo, el número 2, el sello número 2, estamos, 6, 3, el 3, 4 del capítulo 6, el caballo rojo o caballo bermejo, que es lo mismo, el caballo bermejo o rojo, ese es el que trae la guerra, desatando la guerra en los 4 extremos de la tierra. Dígale al que está a su lado: ¿estás preparado para no estar aquí? Dígale: para no estar aquí, porque yo ni loco me quedo aquí. No, lo que viene es terrible. Voy a ir rápido. El tercer sello está en el versículo 5 y 6. El caballo negro. Hambre. ¿Qué es lo que trae el caballo negro? Hambre, escasez, caos económico. Porque el anticristo se declara dueño y señor
de todo el ejército militar del mundo, el anticristo se hace dueño del poder económico de todo el mundo. El anticristo se hace dueño del poder religioso de todo el mundo. El anticristo se hace dueño del poder político. No van a haber elecciones. Qué rojos, qué azules, qué amarillos, qué helados, qué descoloridos. Ahí, hermano, todo en este sello, que es el de la el 5 y 6, el tercer sello, es cuando empieza el hambre en la tierra. Las personas tendrán dinero, no van a poder comprar, no va a haber. ¿Por qué, mis amados? Miremos algo ahí para un poquitito, nada más. Ay, Señor, dame tiempo, Padre. Dame tiempo, Señor, en esto de la escasez. Está en el 5 y 6, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Sabe que va a haber una esperanza, pero yo no quiero participar de esa esperanza. No, 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 para nada. Ahorita mi esperanza está en el primer viaje. Mi esperanza está en sonar de la trompeta, porque yo no quiero estar metido aquí con esto de la escasez. Pregúntele que está a su lado, ¿y usted qué dice? Escasez, hambre, no habrá qué comprar. Ahí viene el ay de los ricos, de los que almacenan los dineros en la tierra, en los bancos, hermano, y el afán se los ha comido. No quieren venir a la iglesia porque tengo que atender el sábado, tengo que atender el martes. Es el mejor día, es el mejor día de venta. Ja, dígale que está a su lado, ahí le hablan. ¿Qué te importa a ti? Deja el tiempo para servir al Señor ahora. Escapemos. El Señor dijo: no hagáis tesoros en la tierra, donde la orina y la polilla lo corrompen. Antes bien, haz tesoros ahí en los cielos, de donde viene tu salvación. Amén. Cuarto sello, ya vamos rápido. Ya está el anticristo, ya está la guerra, ya está la escasez en la tierra. Usted no está ahí, amén. Versículos 7 y 8, el caballo amarillo trae muerte a la tierra. La cuarta parte de la tierra se muere. La cuarta parte de la tierra, ¿cuántos millones estamos ahorita? ¿Cuánto andamos en la tierra aproximadamente? Unos 8,000 millones de personas sabemos en la tierra. Calcule usted, de un solo bombazo así rapidito, que se mueran, ¿cuántos millones? 2,000 millones. 2,000 millones de muertos. Vámonos ahí para que lo entienda mejor. 7, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿cómo? Muerte. Y el infierno le seguía. ¿Aló? El infierno, ¿qué dice ahí? Le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso viene siendo ese caballo amarillo, el sello que se desata. Yo por eso, hermano, ¿sabe qué voy a hacer yo en el cielo? Voy a estar así de mirón, de mirón. El Señor va a estar aquí, el Señor va a estar ahí, y yo voy a estar de mirón viendo abrir los sellos. Yo no sé si usted va a estar de mirón, pero yo voy a estar de mirón. ¿Va a estar de mirón?
que lo miro preocupado. Me voy para Langen, que es Langen y que nada. Me voy para Ilama, que Ilama ni que nada. Me voy para Santa Bárbara, ¿qué? Para San Vicente, ¿qué? ¿Cómo? ¿Para dónde? Hermano, no hay chance en la tierra, no hay espacio, no hay cueva, no hay en los cielos donde te puedas, no hay debajo del mar. El Señor te ha llamado para que tú no pases esa tribulación. El Señor te ha llamado para estar con Él siempre, y así estaremos siempre con Él. Todos estos sellos, hermanos, describen los juicios de Dios por el pecado. No es porque Él no quiera al hombre o a la mujer. Esto, hermano, Dios le permite a Satanás que libre reino, que reine con libertad en esta tierra, hermano, y pueda controlar todo. Cuando esto esté sucediendo, la iglesia, que es usted y yo, no estamos en la tierra, ya nos hemos ido. El problema, hermano, es este: la iglesia, diga conmigo, así conmigo, la iglesia ha sido arrebatada. Ah, no, si no levanta la mano, se la voy a levantar yo. La iglesia ha sido arrebatada. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué hará? El Espíritu Santo, ahora, cualquier cosa que el diablo quiera hacer, te corre y te cubre, te protege. La familia Rodríguez, la familia Zambrano, la familia Meraz, la familia Cano, la familia, digo usted, la familia Bu, todos estamos protegidos ahora por la fuerza, el poder y la unción del Espíritu Santo. No nos puede tocar el enemigo, estamos al cuidado de él. Pero ¿sabe algo? El Espíritu Santo que detenía a Satanás ya se ha ido, ya no está. Al menos eso es lo que la palabra de Dios dice. Ya no está. ¿Por qué? Porque el trato que hizo Jesús y el Espíritu Santo era: mira, ya está lista, ya la redimí, la iglesia, la volví a comprar a precio de sangre en la cruz del Calvario. Solo cuídame la iglesia, mientras yo vuelvo por ella, tú me la cuidas, y cuando yo esté listo, yo voy a darte una señal, voy a sonar la trompeta para que tú los recojas de los cuatro extremos de la tierra y me los reúnas y me los entregues. ¡Aleluya! Eso hará el Espíritu Santo, amado. Él nos presentará a Cristo. Él vuelve por nosotros. ¿Estamos en qué sello? En el cuarto sello. Quinto. El versículo 9 y 11. Persecución y martirio. Vaya poniendo atención, por favor. Apague esa fridera, por favor, y si no, la dona. 9. Dice ahí en el 9, por favor, ponga atención. Señor mío. 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido ¿qué? Muertos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Explico: estos son los cristianos caídos, que no se van con el Señor, que conocieron del Señor, pero por andar en sus deleites, por andar en sus carnalidades, por andar en su pecado, por andar en su chupe, por andar en su droga, por andar en la mentira, se quedaron, pero temor había en ellos, pero no se fueron. Aló, aló. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice la palabra ahí, hermano,
que se les dieron que vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. ¿Cómo? ¡Qué terrible! ¡Ay, esperar yo! ¿A qué? ¿A qué voy a esperar? No, yo me voy, yo no espero. Yo me voy en el primer viaje. No. Solo les estoy contando una historia a usted para que usted le haga saber a su familia, a sus amigos, lo que acontecerá sobre la tierra. Usted ya no está aquí. Vamos con él. Veo un poco de duda ahí, en esa persecución. Las personas no salvas que vivan en este tiempo, oiga bien esto, pasarán por la gran tribulación. Muchas serán salvas en ese tiempo. A causa de su fe, serán perseguidos y muertos de una manera violenta. Por el amor no son muchos. ¿Por qué no son muchos? Porque déjeme decirle que hay un endurecimiento en las personas que ni aún así aceptarán al Señor. Veamos ahora el sexto sello. Vámonos con el sexto. Versículo 12 y 17. Miré cuando abrió el sexto sello. ¿Está conmigo? Y hubo aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo, ¿qué pasó? Cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Miremos esto, hermano, el turno que le toca a la tierra. El cielo hará sentir los efectos en esta tierra. El sol se va a ennegrecer, la luna se va a teñir de rojo como de sangre. El terremoto devastador. Por eso hablábamos hace unos días con la hermana Sonia acerca de Cumbre Vieja. Eso, cumbre vieja, hermanos. Digo yo, ¿qué se está formando en Cumbre Vieja ahorita? ¿Qué está pasando en Cumbre Vieja? Y cuando yo estaba leyendo esto, decía, Dios santo, y si es ahí el comienzo, o sea, ya están midiéndole con micrófonos de una sensibilidad grande, están midiendo el mover que tiene ese volcán, hermano. Está a punto de hacer erupción. Y digo yo, si ese punto está a punto, ese volcán está a punto de hacer erupción, nosotros estamos a punto de irnos con el Señor. Amén. Y vemos, hermano, los cambios físicos inimaginables que se darán. La gente comienza a darse cuenta de lo que está ocurriendo. Se debe a que la ira de Dios ha sido derramada contra el pecado. La gente busca dónde esconderse, pero la muerte huye de ellos. Ellos querrán morir y la muerte se apartará a causa de lo que viene a la tierra. Miremos, hermano, esto todavía. En el versículo 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla, ¿qué pasó? Se removió de su lugar. ¿Dónde irá a ir a parar Puerto Cortés? ¿Dónde irá a ir a parar? Dice que toda isla y todo monte se removió de su lugar. ¡Aló! Vamos con los del billete 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. 16,
y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¡Ja! Dígale al que está a su lado ahí, ¿qué le parece? Mire, entre el sexto sello y el séptimo sello hay algo ahí que va a pasar, que Juan lo menciona, y yo quisiera que lo leyéramos ahí en el capítulo 7. Vemos nosotros qué hay ahí en ese tiempo, para que usted vaya comprendiendo qué es lo que Dios tiene estipulado. Hay un intermedio ahí que Juan lo menciona, y dice ahí, hermano, en el 7:1, para que usted entienda: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase. Se imagina que con un huracancito, ahí viene el Mitch. Ay, hermano, una media sopladita. Y esto dice que hay cuatro ángeles deteniendo los vientos. Y dice: para que no soplase alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía. ¿De dónde? Para ver si está en clase. De donde nace el sol. Y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? ¿A los siervos de quién? De nuestro Dios. Ahí voy, aguántese. Usted no está incluido. 4. Y oí el número de los sellados. ¿Cuántos eran? No se oye. 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, y ahí van, de todas las tribus habían 12,000, hasta completar 144,000. Hermanos, vemos nosotros este tiempo. Estos 144,000 son judíos creyentes, son sellados y salvos por Dios para usarlos como testigos de Cristo. ¿Testigos de quién? Más fuerte, ¿testigos de quién? Durante la gran tribulación. Por eso me da tristeza con los testigos que se paran en la puerta cada fin de mes. No tienen nada que ver con lo que ellos están haciendo. Si usted los puede ayudar y sacarlos de la ignorancia, hágalo. Pero estos 144,000 que habla aquí la palabra, no tienen nada que ver con la época que estamos viviendo. Estos 144,000 aparecen durante la gran tribulación para salvar a algunos durante ese periodo. Vemos nosotros cómo Juan vio en el cielo las multitudes de santos de toda nación, linaje, pueblo y lengua alabando al Señor. Juan lo vio. Como Juan nos miraba alabando al Señor ahí en el cielo día y noche a nosotros, y también estaba viendo lo que estaba pasando en la tierra con la gran tribulación. Los 144,000 estaban predicándoles a algunos para salvarlos, pero ¿cómo iban a ser salvos ellos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Solamente ¿cómo? Quitándoles la cabeza. Ok, vámonos al séptimo sello. 8. Nos habíamos quedado ahí en el sexto, nos faltaba el número 7. El sello 8 dice ahí, hermanos, acerca de lo que hay. Cuando abrió el séptimo sello,
se hizo silencio en el cielo. ¿Como por cuánto dice ahí? No sé si está leyendo. ¿Cuánto dice? Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron ¿cuántas trompetas? Siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones ¿de quién? De todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y vemos, hermano, cómo en este séptimo sello vemos nosotros que están incluidos los siete juicios, o sea, las siete trompetas. ¿Cuál probable, hermano, ellos lo hacen en medio del tiempo de la gran tribulación, conforme aumenta lo severo que vienen los juicios? Mire, esto me da preocupación, me da dolor. Y mucha gente dirá, ¿por qué el pastor Bú está hablando de esto? Porque el Señor me ha inquietado a hablar mucho de esto, para que usted se afirme, para que usted ya no cavile en dos pensamientos, para que usted ya no cavile, voy, no voy, sigo o no sigo. Hoy hablaba con personas que se han ido de la iglesia y me prometieron a mí, hoy vamos para la iglesia, pastor, y no los veo. Ese es el problema. Estos juicios de las siete trompetas son descritos, hermano, de una manera tremenda. Hemos visto nosotros los siete juicios anteriores, que no está en nada fácil lo que sucederá. Yo quisiera tocar un poquito más, pero no alcanzaría el tiempo para tocar, porque quiero tocar lo que es las trompetas. En la primera trompeta, en el capítulo 8, versículo 7, vemos lo que pasa con la primera trompeta ahí. Dios santo. Sigamos, hermano. El primer ángel, que es la primera trompeta, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles, ¿qué pasó? Se quemó. ¿Y se quemó el qué? Toda la hierba verde. O sea, hermano, que una tercera parte de la tierra queda devastada, la vegetación es destruida. Wow. Y yo me pongo a ver y digo yo, a ver lo que es la tierra en sí. Digo yo, hay que predicarle a la gente de esto para que no vaya a intentar quedarse. Capítulo 8, la segunda trompeta. 8:8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, ¿qué dice ahí? Ahí está Cumbre Vieja, hermano Armando. Ay, Dios santo. Mire, hermano, eso me ha estado pegando. Tum, 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 aquí en la cabeza. Dice, hermano, esa gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió ¿en qué? En sangre. ¿Se imagina? Que ya las noticias están ahí, que Nueva York, con solo el cimbrón que se va a pegar en esa montaña, en Manhattan, todo lo que es Nueva York se pierde. Y dice que el impacto va a venir a pegarnos hasta aquí, que la ola más pequeña que habrá es de 45 metros. ¡Aló! Dele con el codo a alguien, diga, ahí le están avisando. Dele con el codo, por favor, ahí le están avisando de lo que hará el segundo ángel. El mar es devastado y la tercera parte del mar se convierte en sangre. ¿Por qué es que no te puedes quedar? ¡Aló! Dígale que está a su lado, no te puedes quedar. La cuarta trompeta, ¿cuándo vamos? ¿A dónde vamos? La tercera trompeta, que está en el versículo 10 y 11, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella
ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. ¿Cómo vas a hacer para tomar agua? Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. ¿Cómo es el ajenjo, hermanos? Amargo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron ¿qué? Amargas. O sea que los ríos van a ser heridos. ¿Cuál Tulián? ¿Cuál represa? ¿Cuál agua azul? ¿Cuál agua viva? ¿Cuál agua pingüino? Ni de agua de cangrejo vas a hallar. ¿Qué pasó? Aguabosa. ¿Por dónde vamos? Vamos con el con la cuarta trompeta, versículo 12, 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Oh, no, hermano. A mí me gusta la claridad. ¿Y a usted? Solo imagínese, cierre los ojos por un momento, hermano, y vaya a caminar allá por el parque así, con los ojos cerrados. Camine. Cierre los ojos un momentito, ciérrelo un momentito. Empiece a caminar usted. Yo voy caminando bien aquí, pero ¿y usted cómo va a caminar? Oiga, hermano, dígale al que está a su lado, qué horrible la oscuridad. Dígale, hermano, qué horrible es la oscuridad. O sea que los cuerpos celestes son heridos. ¿Cuáles son los cuerpos celestes? Los que alumbran, las estrellas, el sol. Todo lo que es, hermano, lo que nos da luz, quedará herido. No habrá más claridad en la tierra. Todo será una oscuridad. Quinta trompeta, versículo, capítulo, versículo 1 del capítulo 9. Dios santo, hermano. Quisiera que le echara echáramos una leidita por los ay que yo dije, no se los hallé en el 13. Leamos el 13, que es parte de la cuarta trompeta, donde dice: y miré y oí a un gran ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, dígalo conmigo: ay, ay, ay de los que viven en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Los tres ángeles, Dios santo. No, 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 no. Bendito el día que el Señor me llamó. Bendigo el día, la hora, el minuto, el segundo en que fue inscrito mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Oh, trompeta número 5, capítulo 1, versículo 1 del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Ay, para comer así, John. Las langostas te comen a ti, no es que tú te comas a las langostas. Dice ahí, hermano, el humo salieron las langostas sobre la tierra, y se les dio poder. ¿Para qué? ¿Cómo tienen poder los escorpiones de la tierra? Y se les mandó que no dañasen
a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a quién, hermanos, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Quiénes son? Los 144,000 judíos que quedaron para predicar en la época de la tribulación, para salvar a unos cuantos. Por eso yo no me quiero quedar ahí, porque no quiero estar, hermano, triste que me esté predicando un judío: arrepiéntete, Roberto. No, yo me voy en el primer viaje, no me quedo para nada, para que me predique esa gente. Ese aplauso está muy flojo. Cinco. Mire qué triste esto. Esto es triste, hermano. Versículo 5. Y les fue dado. ¿Cómo dice ahí? No se oye. ¿Cómo dice? No para que los matasen, sino que los atormentasen. ¿Cuántos meses? 5 meses. Aguantará 5 meses, hermano. Y su tormento era como tormento de escorpión. O sea, haga de cuenta que lo acostamos ahí y vienen los escorpiones de esos negros que hay en el desierto, que los vi. Así es cada animalón en el Sinaí, en la montaña del Sinaí. Así es de un grande, mi hermano. Negros, con un veneno terrible. Y 5 meses. Era como tormento de escorpiones cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres, ¿qué dice ahí? Buscarán ¿qué? La muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte, ¿qué pasará? Huirá de ellos. Oh, no. No, 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 no. O sea, mi hermano, que en esta quinta trompeta, Satanás y sus huestes demoníacas son sueltos para herir a la humanidad que quede en ese tiempo. Para herir. Yo por eso, hermano, me meto a problemas con la gente. No me quieren a veces por decirles la verdad. Pero mi deseo es que tú ni tan siquiera en el volar de un zancudo tierno, ¡sha!, te pase por la vista de quedarte. No, dígale que está a su lado, no. Levante su dedo profético y diga, no. Su dedo derecho, no. Yo no, ay no, pero con ganas, hermano. Yo no me quedo. No, 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 no. No, no, no. Dígale, voy a seguir alimentándome de la palabra. Voy a seguir alimentándome en la oración. Voy a seguir alimentándome en la adoración a mi Dios. Voy a seguir participando, esforzándome para mantenerme en primera fila en aquel día. No, hermano. Oh, 7, mire. Ay, usted que dijo que eran langostitas, de esos chapulines que vio en el campamento de la Unión. Unos chapulincitos pintados, ay, qué bonito. Que hasta Silvia trajo, Hacienda creo que trajo Silvia. De llavero los trajo. ¿Qué, hermano? Mire las langostas esas como son. Dice ahí que el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para qué, dice, para guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras que humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Ni quiera Dios, qué diablos más feos. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante ¿cuánto tiempo? 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay,
He aquí viene, aún dos ayes después de esto. Hermano, si con una simple culebrita que le sale a usted no hay a dónde subirse, una ratilla de esas, un roedor, ¡ay! ¡Un ratón! ¡Una cucaracha! Ellas, ¡uy! ¡Una cucaracha! ¡Matala! ¡Matala! Mano, por favor. ¿Qué animales más feos esos? ¿Cuántas trompetas nos faltan? La sexta trompeta. Capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: oiga esto, ay no, desata a quien, como dice ahí, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar, ¿a quién? A la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice allí la palabra. O sea, mi hermano, que estos, me llama a mí mucho la atención. Esta parte no tiene que ver, no tiene que ver con lo que dice en Gog y Magog. Hay 200 millones de chinos que están preparados para subir a Rusia de una manera, ¿cómo decirle?, camuflajeada. Por eso yo le decía la vez pasada que los rusos no hay que estar como desapercibidos. Ellos tienen sus planes. Los vecinos en el Asia tienen sus planes. Los babilonios, que todavía son babilonios, tienen sus planes, que son los países que están alrededor de Israel. Y esto, hermano, en un tiempo que es corto ya, subirán estos 200 millones de chinos. Pero aquí habla, hermano, que no son chinos, sino que son jinetes. Y oí su número. Y miramos lo que dice ahí. Dice: así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta, ¿cuánto? La tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Estos salieron del abismo, estos jinetes. Estos son demonios que estaban guardados para ese tiempo de la tribulación. El azufre no se da más que en la profundidad de la tierra. Y el poder de estos caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes. Tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, ¿qué dice, hermano? Por favor, lea. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de sus brujerías, de su fornicación, de su latrocinio o hurtos, como usted lo quiera llamar. Robo. Vemos, hermanos, antes
de que sea anunciada esa trompeta séptima, hay otro intermedio ahí. Oiga, si es que Dios tiene cuidado. Déjeme que en el intermedio me quiero echar un poquito de agua. Hay un intermedio ahí. En la séptima trompeta. Está en el capítulo 10:1. Ese intermedio que hay ahí. Mire. Ponga atención, por favor. Ponga atención para que no digan: nos predicaron algo que no entendimos. No, se lo voy poniendo claro como la luz. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Y cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Oiga, miren esto. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Eran cosas, hermano, privadas del Espíritu, que no quería que se sellaran ni que se escribieran. Solo que no se escribieran, sino que las sellaran. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos y de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea, mi hermano, que lo que hay aquí en este intermedio, Juan registra algunas cosas que ocurrieron durante el derramamiento de estos juicios. De hecho, fue dicho a Juan que profetizara nuevamente. Ahora, para que no nos alarguemos tanto, vemos nosotros que ese intermedio que hay ahí, Dios tiene cuidado de ese intermedio. Y el capítulo 11, miren lo que dice el capítulo 11, bien importante esto. Entonces me fue dada una caña de semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y vemos, hermano, cómo empiezan a medir el patio que está fuera del templo, y le dijo: déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quién? ¿Ha sido entregado aquí en ese patio? ¿A cuáles gentiles? ¿Cuáles gentiles? Los gentiles que se quedaron en la gran tribulación. Hay gentiles, hay gente que se quedará. De en medio de nosotros se quedará gente que son gentiles. La salvación es para los judíos. La tribulación la pasan los judíos, y todo aquel que se quede en la tierra pasará la tribulación. Ok, y dice: y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Que después en otra enseñanza vamos a sacar datos matemáticos de esto. Y daré a mis dos testigos. Ajá. Y daré a quién, dice, a mis dos testigos, ¿para qué? Para que profeticen. ¿Por cuántos días? Por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Quiénes son estos testigos?
candelero es luz, uno de los olivos. El otro es unción, es poder, es autoridad. Uno que hace descender agua de los cielos, uno que hace descender fuego, uno que es profeta llamado Elías. Esos dos testigos aparecen ya, óigame bien, 144,000 están predicando ya en la tribulación, ¿sí o no? ¡Aló! Y el Señor, después de estos juicios que han habido en la tierra, todavía en su misericordia, jala a dos hombres, hermano, para que puedan ellos predicar, llamados por Dios para testificar en su lugar, para que realicen señales, ejecutan juicios en el periodo de la tribulación. Dios les permite a estos dos testigos que sean martirizados y muertos. Pero luego, ¿qué pasa? Yo quiero que siga leyendo conmigo ahí. ¿Dónde estamos? 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Dios les dé ese poder. ¿Quién fue el hombre que hizo soltar fuego, hermano? Elías. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daños, debe morir él de la misma manera. ¿Estos tienen poder para qué? ¿Quién cerró el cielo y quién lo abrió? ¿Quién abrió el mar? ¿Y quién abrió el Jordán? Dice ahí, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién hizo eso? ¿Quién? Moisés. Por eso es que hay personas que dicen que es Enoc porque fue arrebatado. No, no se habla mucho de Enoc en la Biblia. Estos dos hombres que predican en la gran tribulación y en las plazas de Jerusalén, ellos predican, son Moisés y Elías. Y dice la palabra ahí, hermanos, que estos hombres predicarán ahí sobre las aguas, y las aguas se convertirán en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué pasará? Los vencerá. ¿Y qué? Y los matará. ¿Quién es la bestia? ¿Con quién? ¿Quién va a estar reinando en ese tiempo? El anticristo va a estar reinando en ese tiempo. La bestia, que es Satanás, hermanos, los vencerá. Y vemos nosotros todavía, nos falta la séptima trompeta. El Señor, para no hacernos tan largo esto, los resucita otra vez a estos dos testigos y se los lleva al cielo para testimonio de todo el mundo. ¿Qué le parece? Ok, dígale a que está a su lado, los juicios están terribles allá abajo. No, por favor, abra su boca. Los juicios están terribles allá abajo. Vamos con la séptima trompeta. Nos falta la séptima. El tercer ay. ¿Cuál es el tercer ay? La séptima trompeta. Miremos la séptima trompeta. Gloria al Señor. En esta le decía yo que había un preludio en ello, en esta de la séptima trompeta. Esta séptima trompeta nos permite ver, hermano, una introducción de la segunda venida del Señor. Y viene con poder y gran gloria, trayendo el juicio final a los enemigos de Dios, según se describe en el Apocalipsis 19. Mire lo que dice, ya vamos saliendo. Apocalipsis 19. Vemos nosotros que todos los reinos de la tierra serán de Cristo, como fue predicho en el Salmo 2.
La séptima trompeta revela también la llegada de las siete copas de la ira de Dios. Oiga, ¿cómo? Aparte de los sellos, las trompetas y ahora las copas de la ira. Santo Dios. Juan, hermano, profetiza de nuevo como le fue ordenado. Hace referencia de las numerosas profecías que permiten algunas de las cosas que han estado ocurriendo en la tierra durante el tiempo en que los juicios han sido derramados en la tierra. Y esta profecía, hermano, explica algunos juicios que ocupan, porque tendríamos que expandernos mucho, el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 de lo que es Apocalipsis. Pero vemos nosotros esto, hermano, que los principales asuntos mencionados en lo que es estos juicios, hermano, tiene que ver con la mujer en el capítulo 12. ¿Está conmigo? 12. Dirá usted, ¿seremos nosotros? No. Mire lo que dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Dios. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Es Israel, no es la iglesia. Es Israel que sale del desierto, hermano. La mujer y el dragón y el hijo varón, que es Cristo. Y que Cristo fue arrebatado por el Señor y puesto en su trono. La mujer Israel huye a Egipto, al desierto. Y el dragón Satanás y sus ángeles se ven envueltos en una gran batalla en el cielo con Miguel y sus ángeles. Por eso es que a mí me decía este Ismael allá en Jordania. Nos paramos en los túneles de Petra y decía él, aquí les daremos hospitalidad a los judíos que huyan de su tierra en su persecución. La mujer en el desierto es Israel, sale huyendo. El hijo es el Mesías, que fue muerto por ellos mismos, subido al cielo. Y el dragón es Satanás, y esta iglesia huye al desierto, escapa de Israel. Pero ¿qué pasa con ella? La batalla en el cielo. 12:7. ¿Qué dice en el 7? Vámonos, salimos ya. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Y qué pasó en el 9? Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire qué tremendo esto. ¿Cómo pasa toda esta situación, hermanos? Vemos nosotros que en esa persecución con los judíos, Satanás es lanzado fuera del cielo, de la tierra, ya no vuelve más. Persecución de los judíos en Israel, es la Israel, la que yo le hablaba. A la mitad de la tribulación, este dragón inicia la persecución contra ellos. El anticristo, quien rompe su tratado de paz con Israel, lo rompe. No le voy a dar detalles, pero si puede anotarlo, está en Daniel en el capítulo 9, 24, 27. Y se encarga de perseguir a esta nación, hermano, hasta que la saca de sus tierras, hasta que aparece el dueño y pelea por ella. Termino aquí con esto, el capítulo 13. Esto es un poco complicado.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Esto es la unidad que hace la comunidad europea, hermano, con el anticristo, donde se unen, sale el falso profeta, Satanás, el anticristo y el falso profeta. En el capítulo 13, del 1 al 18, léalo. Y vemos nosotros que comienza describiendo a la bestia, que es el anticristo, a quien el dragón, Satanás, transfiere su poder. Esta bestia, con la ayuda de otra bestia, que es el falso profeta, Apocalipsis 13:11, trata de dominar al mundo entero mediante el control mundial del gobierno. Predomina el poder político, es de él, se lo dije ya. El poder económico es de él. El poder militar es de él. El poder religioso es de él. Es como una falsa imitación del reino de Dios en la tierra. Y esta bestia se establece a sí misma en el templo de Jerusalén y demanda que le adoren los habitantes de la tierra. Ok, ¿y qué pasó con los 144,000 sellados, pastor? Capítulo 14, volvemos otra vez con los 144,000. Estos 144,000 judíos sellados en la frente, que han sido preservados y protegidos por Dios, en tanto que en el cielo volaban ángeles. Estos judíos estaban siendo guardados por el Señor, porque ellos estaban proclamando el evangelio eterno en la tierra en medio de la tribulación. Anunciaban el destino del imperio del anticristo, que es Babilonia. Babilonia son todas las ciudades que están alrededor de Israel, y la gran ramera, que es el Vaticano mismo, anunciando el juicio de todos los que adoren a la bestia. Estos 144,000 y los dos testigos anunciaron el evangelio a todo hombre en la tierra, principalmente a los de su pueblo Israel, para que escaparan y no se dejaran marcar por la bestia. Capítulo 14 termina con una anticipación del juicio de los enemigos de Dios en la segunda venida de Cristo. Y los juicios finales, 15:1, habla ahí, al iniciarse, hermano, las 7 plagas finales, o sea, las 7 copas, los juicios de estas 7 copas que vienen a completar el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra contra el pecado, son descritos, hermano, los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen. Aquellos que dijeron, póngame la marca. No, yo me quedo con usted, póngame la marca. Pero los que no se dejaron poner la marca, ¿qué les pasó? Fueron decapitados y se quedaron con el Señor. Pero una cosa es verla venir y otra cosa es poner la cabeza. Dígale al que está a su lado, esto no será para mí. No es para mí, dígale. Solo dígale, estoy aprendiendo qué va a pasar en la tierra. Amén. Ok, termino con el juicio de las 7 copas. La primera copa, 16:2, terminamos hoy sí. 16:2, la primera copa, derramó su copa sobre la tierra, úlceras malignas, así voy a ir rápido. Segunda copa, 16:3, el mar se forma en sangre, muere todo ser vivo del mar. O sea, ya no hay caguacha, ya no hay robalo, ya no hay parvo, no hay pescado en Omoa, no camarones, no hay nada, porque la segunda copa de juicio de Dios, se muere todo ser vivo en el mar. La tercera copa, 16:4-7, los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre. ¿Cómo va a ser la persona que se quede en la tierra para tomar agua? No va a haber agua, lo que va a haber es sangre. Número 4, la cuarta copa,
16, 8 al 9. Un sol abrasador. La gente, aún viendo este sol abrasador en la tierra, este calor terrible de fuego, la gente rehusará arrepentirse. Quinta copa, 16, 10, 11 de Apocalipsis. El reino de la bestia, del anticristo, es devastado. Gloria a Dios. Sexta copa, 16, versículo 12 al 16. El agua del río Éufrates se seca. ¿Por qué se seca? ¿Por qué se seca el río Éufrates? Quiero decirle que tiene agua, no mucha, porque estuvimos allá también nosotros. Y este río se secará a tal grado que el Señor lo va a chupar para que pasen los ejércitos a Israel, los ejércitos de los que yo le dije, de los chinos, que iban a unirse en Rusia con Afganistán, con Uzbekistán y con todos los que están alrededor de Israel, se unirán para derrocar a Israel y deshacer la capital, que es Jerusalén, y que no es negociable, porque esa nación le pertenece a Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero terminar aquí ya, porque no me quiero extender. Séptima copa. Yo quiero que lea conmigo la séptima copa. 16:12. Para algunos hermanitos que les gusta tener, ay, qué bonita la ranita, ponerla de adorno en la sala. Ahí va. Dice en el 12, ¿a dónde estamos? No, pero me gustaría que no toqué el cómo se llama de la 16. Me gustaría tocarle algo ahí en el 13, 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, ¿cómo dice? ¿A manera de qué? De ranas. ¿Cuántos tienen ranas en la casa? Y dice ahí, pues son espíritus de demonios. ¿Y qué hacen? Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ok, vámonos entonces a la séptima copa. Séptima copa, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y dice ahí, hermanos, que wow, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes, ¿qué dice? Los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme que granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue de sobremanera grande. Entonces, ¿qué pasa? Todo este informe, hermano, terminó en la segunda venida de Cristo. Toda la tribulación ya ha pasado. ¿A dónde está usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está? Levante la mano los que están allá arriba. Si está arriba con el Señor, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, cerremos entonces. Apocalipsis 19:11. Mire qué bonito esto. Todo lo que ha pasado, hermano,
Las bodas del Cordero ya fueron. La cena de las bodas del Cordero ya fueron. Y vemos nosotros cómo se relata y describe la realidad de la segunda venida de Jesucristo desde el cielo con poder y gran gloria, montando un caballo blanco, seguido de los ejércitos celestiales, a guerrear contra los ejércitos enemigos. La bestia y los reyes de la tierra que se organizaron contra Jerusalén. Vemos, hermano, la victoria de Cristo es rápida y decisiva. La bestia, el falso profeta, son capturados y lanzados vivos en el lago de fuego. El resto de los enemigos son muertos por la espada que sale de la boca de aquel que monta el caballo blanco. Y de esta manera termina la batalla. Y Dios y Cristo se muestran de pie victoriosos sobre la maldad y sobre el pecado. Amén. Dele palmas al Señor. Ahora, lo que viene para usted es rico, y lo que viene para mí. El Señor venció el pecado, venció la muerte. Estamos con Él. Ok, entonces, ¿con quién estamos? Con Él. ¿Y qué pasará con nosotros? Ok, vámonos pues. Terminemos bien esto. Bendito el Señor. Bendito el Rey. Ok, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, qué lindo esto, vi la santa ciudad. ¿A dónde vive usted? ¿A dónde vive? En la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y las que Dios tiene para nosotros son nuevas. Dele un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso, al vencedor. Póngase de pie esta noche. Aleluya. Padre, oramos, Señor, para que las personas que hay aquí esta noche no se vayan a quedar en los juicios que tú tienes preparado para esta tierra. Quiero que levante sus manos, hermano. Si hubiera alguien esta noche que quiera abrir su corazón al Señor, que quiera decirle: Señor, yo no quiero estar ahí cuando la tierra sea desarmada, cuando los cielos sean hechos pedazos. Señor, hemos hablado de estos 21 juicios. Por eso le llamamos esta noche a este mensaje el gran escape. Escapar de los juicios de Dios. Escapamos de los 7 sellos. Escapamos de las 7 trompetas, y escapamos de las 7 copas de la ira devastadora que tú traes contra el pecado en esta tierra. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor.
Levante sus manos y dele gracias al Señor. Dígale a Él gracias. Piense por un momento, hermano. No se mueva. ¿Cómo está su condición con el Señor? ¿Cómo está su relación con Él? Esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. El Señor descenderá para llevarnos con Él. Ubíquese, hermano. Ubique su vida espiritual en el Señor. Esto no es para usted. Pero si usted se descuida, puede acontecerle algo similar. Es tan fuerte el poderío de Satanás que matará testigos, que son los dos olivos que habla el capítulo 11 de Apocalipsis. Señor, por favor, te clamo por misericordia esta noche. Yo quisiera orar por usted esta noche, hermano. Señor, es mejor pasar un momentito, tal vez de pena, pero no que te alcancen estos juicios que habla la palabra allí. Es mejor, he aquí ahora el tiempo. En tiempo de la persecución, los hijos los van a hacer pedazos frente a los padres. Volverán los tiempos de la Inquisición Romana, porque el anticristo, el falso profeta y la gran Babilonia están listas y servidas para recibir los juicios de Dios. La iglesia del Señor está preparada. La iglesia del Señor está preparada. Está preparada la iglesia del Señor. Por favor, Jesús. Jesús, toca las vidas, Señor, esta noche. Que la pena no los consuma. Que la pena no los haga irse para sus casas así como vinieron. Que arreglen sus vidas contigo, Señor. Por favor, salvación esta noche. Salvación esta noche.